empezar a hacer el tutorial. Formaremos ondas alrededor del rostro y los aseguraremos con unos clips. Utilizando la base Hydroactive de Unique y la brocha Foundation Brush de Revlon, voy a aplicar la base alrededor del rostro. Y es muy importante que no se olviden también de aplicar en la zona del cuello para que tenga un aspecto más natural. Luego voy a utilizar los polvos compactos de Premier en color natural para sellar la base. Y también voy a utilizar Revlon Kabuki Brush. Con una esponja voy a retirar el exceso de maquillaje y luego voy a utilizar Manly Palette de 180 colores. Voy a utilizar el color vainilla y lo voy a colocar en la parte inferior de la ceja. Si se desea también se puede colocar en la zona del lagrimal. Y luego voy a utilizar un color marrón claro y lo voy a difuminar alrededor del párpado. Luego con el color marrón oscuro voy a colocarlo para darle profundidad a nuestro ojo de esta manera. Este paso es importante ya que es muy característico de los años 20. Les tiene que quedar algo así. Y luego lo que voy a hacer es utilizar el Ultra Liner Waterproof de Maybelline. Y lo voy a colocar para delinear nuestro ojo. Y nos tiene que quedar de esta manera. Para terminar con la zona de los ojos voy a rizar las pestañas y voy a utilizar la máscara Volumanía de Sison. Pueden ver las cerdas y lo voy a aplicar de esta manera. Esto también es importante ya que en los años 20 las pestañas se tenían que ver muy marcadas. Para los labios voy a utilizar el lipstick de Dior, el número 999 y el número 717, y los voy a juntar para crear un color guinda y voy a aplicarlo con una brocha de esta manera y dando forma al arco de cupido que se encuentra en la zona superior del labio. Y utilizando rubor canela sexy de Unique voy a darle color a las mejillas de esta manera y también lo puedo utilizar en la zona de la frente y la nariz. Bueno, hemos terminado. También puedes completar el look con un flapper dress o una vincha de plumas. Comenten y suscríbanse. ¡Chao!